Hola, mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a una lección más del noveno curso avanzado de la obra de Cristo. Como verán, hoy hace mucho frío, me vine preparado, llueve y está ideal para contar historias. Y yo les traigo los mensajes de la obra de Cristo. Día hermoso para todo esto. La lección 14 se trata sobre vibración sonora espiritual. Aquí habrán de escuchar algo que no puedan imaginar. No pueden imaginar que existe en parte de nuestra existencia espiritual. Escucharán eso que es muy interesante. Pero antes de comenzar con esta lección, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Fácilmente pueden percatarse cuando sienten armonía con otros seres y también cuando contrariamente no existe entre ustedes y los demás el estado armónico que facilita y embellece la relación entre unos y otros. La armonía entre los hombres depende mucho de la vibración generada por ellos, de su vibración mental, de su vibración emocional, acorde o desacorde con las de las demás personas que conforman grupos o con las cuales deben convivir. Esas vibraciones mentales y emocionales, lógicamente, responden a determinados estados espirituales, que son los que en realidad deben armonizar entre sí. Estados espirituales similares dan lugar a vibraciones mentales y emocionales también similares. Por lo tanto, profundizando en este aspecto, reconocerán que la armonía o desarmonía entre los hombres proviene del punto o estado espiritual de cada uno. Es así como seres en determinado estado espiritual se sienten en armonía con otros en estado espiritual similar y conforman los grupos que conviven por largo tiempo y adquieren costumbres que los caracterizan y los distinguen de otros grupos humanos. Esto ha ido formando pueblos con características espirituales diferentes que en un comienzo debieron vivir en lugares determinados y por lo tanto adaptarse al clima y al ambiente. Así se fueron formando grupos distintos entre sí que a través del tiempo se sintieron completamente diferentes. La similitud del estado vibratorio espiritual ha formado en determinados lugares de la Tierra grupos humanos que constituyen aspectos de la humanidad diferentes, no solo en su aspecto físico, acorde con el lugar, sino también en sentimientos, en ideales y en su forma de pensar. La armonía puede existir sea cual fuere el punto evolutivo en que se encuentren los seres, porque es universal, y en todos los puntos evolutivos pueden existir armonía cuando los espíritus que conforman el grupo vibran en una tónica similar. De esto pueden deducir que puede existir armonía también en el aspecto negativo, pues, como les dijimos, la vibración de armonía es universal y esa vibración actúa en el universo entero.
Como ya se les ha enseñado, arte y ciencia constituyen dos aspectos de una misma vibración universal, nacida en planos divinos creadores, de vibración madre, originada por focos creadores transitorios, y son vida no evolucionante, que no involuciona, evoluciona, proyectada al universo, no por reclamo de necesidad de la vida evolucionante, sino por acción de la vibración divina, ley, amor, jerarquía, a la que sirven directamente. Cada uno de estos dos aspectos es vibración unificada con diferentes facetas. Ciencia y arte son vibración divina proyectada en el universo entero y en los diferentes planos y mundos. Están ambos aspectos expresados de acuerdo con el plano y con el mundo. El hombre los percibe, los va captando, descubriendo y adaptando hasta donde le es posible. Y por eso, a medida que el hombre ha ido progresando espiritualmente y humanamente, ha ido también progresando en los varios aspectos de la ciencia y del arte. El progreso humano en los aspectos científicos y artísticos no significa cambios en la realidad de la ciencia ni del arte, sino cambios en la capacidad espiritual humana para ir descubriendo, captando y asimilando progresivamente su verdad. Cada ser posee su propio sonido. Si consideran lo que significa el sonido individual de los millones y millones de seres que existen en el universo, tendrán una idea de lo que significa la vibración sonido, de la cual el hombre conoce solo algunos dentro de la vibración arte. Comparando su limitación con la realidad, podrán ubicarse mejor en su pretensión de comprender humanamente la divinidad. Cada ser espiritual tiene su propio sonido, y aquí viene lo que les comentaba al principio, que denominaremos sonido nota, y las partículas espirituales encarnadas, es decir, los seres humanos, pueden tomar conciencia de la proximidad del momento de su desencarnación, especialmente si son muy sensibles, porque cuando ese momento está próximo, en estado por lo general de sueño, oyen su sonido. Cuando el ser oye su sonido, sabe que es el momento de desencarnar, lo cual, traducido al estado de encarnación en el que juegan tantos factores emocionales, puede producir en el ser humano estados depresivos inexplicables, aunque el espíritu siente la felicidad de la liberación. El sonido de cada espíritu no guarda relación alguna con su punto de evolución. Es un sonido propio que le pertenece desde que nace y que, al llegar al punto de la unificación, constituirá una nota en el armónico acorde del conjunto espiritual, nota cuya vibración estará influida también por la unificación. Y si por razones de tarea debiera producirse la encarnación del ser, y en estado de encarnación ese ser debiera oír su sonido, lo oiría como un acorde en el que prevalecería su propio sonido. A medida que el espíritu evoluciona, su vibración sonora propia va sutilizándose, es decir, que los espíritus de menor evolución tienen vibración sonora de un tono que ustedes denominarían más grave, y a medida que el espíritu evoluciona, su vibración sonora va sutilizándose y va haciéndose más y más armoniosa
en un tono que ustedes denominarían más agudo. Sin embargo, esa vibración jamás podría ser disonante, sea cual fuere el punto evolutivo en que se encuentre el espíritu. Al agruparse los humanos para determinadas actividades o para convivir, las vibraciones sonoras de esos seres deben ser armónicas entre sí, no solamente por el punto evolutivo de cada uno de ellos, sino en el aspecto de la nota del sonido espiritual de cada uno. Ustedes tienen en música acordes que son perfectamente armónicos y tienen también acordes que son disonantes. En los acordes disonantes, la armonía ha sido, podría decirse, infringida como ley. Es decir, que en esos acordes disonantes, los sonidos que los constituyen no son armónicos entre sí. Lo mismo ocurre con las vibraciones sonoras individuales de los seres. Pueden ser vibraciones sonoras o notas espirituales que corresponden a seres en un punto evolutivo similar, pero entre sí no son armónicas. La armonía universal existe coincidiendo en determinados sonidos, pero cuando otros sonidos no son coincidentes dentro de la ley universal de armonía, la armonía lógicamente no existe en ese conjunto. Esto ocurre en planos de diversificación, pero a medida que su evolución lleva a los seres a planos menos diversificados y a la unificación, todos y cada uno de los acordes espirituales son armónicos y además armonizan con los demás acordes espirituales del plano. En grupos espirituales como el que conforman ustedes, es menester que la vibración sonora espiritual de cada uno de los seres que como humanos los conforman sea armónica con la vibración sonora de los demás. De lo contrario, aquel cuya vibración sonora desarmoniza se siente sumamente incómodo y los demás seres del grupo también se sienten incómodos con su compañía. Y, espiritualmente, establecen una especie de segregación de ese ser que, a su vez, por sí mismo, como humano desea alejarse del conjunto. Esto ocurre en pequeños y grandes grupos. Por eso algunos seres, al llegar a la misión de amor, no se han sentido vibratoriamente satisfechos y se han alejado, y no siempre ha sido por incapacidad espiritual, sino por desarmonía sonora. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y vuelvo enseguida. Muchísimas gracias. Ya vuelvo.